sean bienvenidos a más un vídeo aquí en mi canal. Estoy en Paseo Madero en dirección a Zócalo, pero está todo muy vacío porque ahorita son como a ver el horario ahí en la Torre Latino. A ver si aparece. 5, casi 6 horas de la mañana. Y mi plan era venir aquí a ver la bandera siendo izada. Dicen que a las 6 de la mañana izan la bandera, pero no es cierto. Vi por la cámara hoy viniendo, vi por la cámara del Gran Hotel que suben la bandera, subieron hoy por lo menos las 4:42 de la mañana. Bueno, ya pasó. Ahora es esperar un otro momento. Pero vamos al Zócalo. Y si tú no has suscrito, suscríbete a mi canal, deja tu like, tus comentarios. Y voy en dirección al Zócalo, vamos a ver ahí cómo está la decoración para el Mes Patrio de México, ¿no? El mes de septiembre. Ese mes me encanta. Entonces vamos a ver ahí, ya veo muchas banderas por la calle, ya veo muchos símbolos patrios, ese brazón de México, ya veo como aquí por ejemplo, tiene muchas banderas. Por ahí, a donde vi caminando también tenía muchas banderas, así que vamos a disfrutar un poco de ese momento. También vamos a tomar un cafecito en Starbucks. Creo, no sé si está abierto. Espero que sí. Pero si no está, todo bien, porque primero vamos al Zócalo. Y es eso. Vamos conmigo. Me quedé muy, muy mal porque quería hacer un video así de subiendo la bandera por la mañana temprano y bajando la bandera en la tarde, las 6 de la tarde. Pero bueno, vamos a ir a intentar grabar un otro día este momento. Vacío, vacío. Quien conoce la Ciudad de México sabe que no es siempre que se encuentra así el Paseo Madero. Pero bueno, ya estoy en una cafetería, amigos, y estoy tomando un cafecito con leche, fíjate, me encanta, una típica cafetería mexicana. Y amigos, todo el plan que tenía para hoy, para el video de hoy, se acabó. Voy a tener que tratar de, no sé, hacer otra cosa, porque de hecho el Zócalo está cerrado por los policías, por los guardias, por todos, y se acercar ahí va a ser difícil a menos que demos la vuelta. Voy a ver si tiene cómo dar la vuelta, porque si sí, ahí entramos, pero voy a tener que esperar clarear un poco más el día, porque de hecho qué turista que va ahí en estos horarios, son los gringos, porque los brasileños no. Ay, Dios. Bueno, es eso. Voy a desayunar y ahí vamos a planear otra cosa. Vamos a ver las decoraciones en la Ciudad de México para el día, ¿no? Para el desfile, para el grito, para todo. Y estoy tan decepcionada, amigos. Quería que tenía imaginado así una cosa así magnífica con este vídeo, pero bueno, va a salir algo. Va a salir. Vamos a exprimir hasta salir. Miren, me llegó mis huevitos con frijoles, un pancito, y ahora vamos a comer.
Estoy tan feliz, fíjate, logré llegar aquí. Fíjate la bandera. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Mira la decoración de todo el zócalo. Mira. ¡Ay, qué hermoso, viejo! Está súper. Mira el palacio del presidente mexicano, que es por ahora es Manuel López Obrador, ¿no? Vamos a ver quién va a ser el próximo año. ¡Qué súper! Se ve tan gigantesco, amigos, todo. Yo no logré grabar subiendo la bandera, porque de hecho ellos, los soldados, vinieron aquí a subir esta bandera hoy 4:42 de la mañana. Y si tú buscas ahí en Google, tú vas a encontrar que ellos suben, dicen, que suben las 6 de la mañana. Pero no fue cierto. Bueno, caminamos un poco más aquí. ¡Ay, mira! Cadê el viento. No tiene viento aquí, fíjate, para erguer la bandera. Ay, amigos, se ve tan padre venir aquí. Se ve tan... Ay, estoy tan feliz. Tan feliz que me parezco boba hablando con la cámara sola. ¿No? Ay, amigos, la gente llega y me mira. ¿Quién es esta loquita hablando sola? Ay, qué guapo, qué chido, qué padre. Vamos a grabar un poco más. Amigos, nuestra bandera mexicana. Qué hermosa, viejo. No, es en serio, amigos. Es muy, muy en serio eso. Muy en serio. Estoy muy emocionada, viejo. No sé si fue porque no dormí bien pensando en venir aquí. No sé si fue porque pasé toda la noche muy ansiosa, buscando mucho internet. ¿Qué voy a hacer? Ay, no dio cierto, pero mira. Ay, viejo, qué emoción. Qué emoción. Ay, mira. Estás casi sin nadie. Hoy voy a lograr pegar una foto aquí en el letrero de Ciudad de México. No sé, el Fernando. Creo que el Fernando se acuerda. ¿Qué es eso? El sino de la iglesia. Ay, qué hermoso, viejo. Ya me siento así como... Ay, viejo. Qué hermoso. Da vontade de llorar. No sé si fue porque tuve mucha dificultad en venir aquí hoy. No, es muy ansiedad. El sino de la iglesia. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, escuchen bien! Eso, qué padre. Nunca tenía escuchado, nunca escuché los sinos de estas iglesias. De esta iglesia, ¿no? ¿Será que es la más antigua o será que es esta otra mayor? Creo que es la más antigua. Ay, viejo, qué hermoso. Mira la bandera, qué hermosa. Bueno, lo que estaba hablando es que es muy un video pasado ahí. Incluso llegué a comentar con una de las personas que siempre me asiste, me ve aquí en mi canal, Fernando. Siempre deja sus comentarios ahí, ¿no, Fernando? Fue que es muy difícil pegar fotos aquí en este letrero. Y fíjate, hoy voy a lograr. Casa no tenía nadie. Está súper, mira. Dos personas ahí. Voy a pedir a alguien para pegar una foto mía. Ya, súper. Ay, amigos, no quiero dejar de grabar. Fíjate qué emocionante es. Mira, no da para ver muy bien porque por la luz, ¿no? Creo que no sé, creo que no. Pero este es el calendario azteca. Calendario azteca.
No sé si es el calendario azteca, amigos, pero es algo azteca. Ahí está súper, súper, súper. Estoy muy feliz que he logrado llegar hasta aquí y vamos a grabar más tarde la bandera bajando, ¿no? Descendo, tirando la bandera de ahí. Creo que es descenso, no sé cómo se llama esa acción, pero la vamos a grabar. Y de hecho, estoy muy feliz de estar aquí hoy, muy feliz mismo, de verdad. De verdad, me pasó un dron arriba de mi cabeza y yo pensé que era un besoro. Fue muy chistoso, muy chistoso. Y logré pegar la foto en el letrero CDMX sola. Así que es posible. No desista nunca. Y bueno, nos vemos a las 6 de la tarde. Ojalá así sea, a las 6 de la tarde. Aquí está muy bonito, tengo ganas de quedarme aquí mirando, mirando y mirando, pero quiero grabar otros vídeos en otras partes, así que voy a una otra parte. Y ustedes van conmigo también, pero ese es el próximo vídeo, ¿sí? Así que siga aquí, porque este vídeo todavía no ha terminado. We'll be right back.
acá empiezan a tirar la bandera. Fíjate los soldados tirando la bandera, bajando. Dios, qué temprano. Y va a llover, creo que por eso. El clima está de lluvia, fíjate las nubes. Están negritas. Está ventando muchísimo. Y van a tener que asegurarla. Ah, qué bueno que logré pegar esta parte. Porque de hecho por la mañana, muy difícil. Creo que por la mañana tiene que ser un mes que no sea Patreon, tiene que ser otro mes cualquier. Pero septiembre, muy difícil de acercar el Zócalo. Mira, tiene mujeres, muchas mujeres. Solo voy a contar las mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mujeres al principio. Y creo que los demás son hombres. Sí, creo que los demás son hombres. Ay, fíjate. Tirando la bandera. Uf, aquí. Ellos van a entrar en la portita. Mucha gente en el Zócalo, fíjate, muchísima gente por todas partes, bueno, menos aquí en el centro, en el centro. Mira, están bajando la otra también. Mira, ay, fíjate, la otra, un hombre, fíjate, sube allá en las escalitas. Ay, no sé si da para ver de ahí, de por la cámara, pero sí están bajando del Palacio Nacional. Ya la bajó ahora el hombre, está diciendo. Está bajando una escalera. Ahora ellos van a negar la bandera. Chao, bandera. Que amanhã. Só que amanhã não deu, não. Venho aqui mais, né? Esse mês.
só pro grito e pro desfile militar. Cansativo. Muito cansativo. Están tirando. Y están limpiando, amigos. Están en una limpieza con este suelo aquí. Fíjate. El suelo ya está limpiecito. Limpiecito. Mira el suelo. Mira. Agua y agua y agua en este chão. Y lava y lava. Órale. Toda una limpieza. Y es difícil, fíjate el tamaño de ese, de esta área. La gente es lava, lava, lava. Allá, vamos a esperar. Todavía no salen con la bandera, están ahí en fila. Van a salir. Ahora, fíjate. Chao, bandera. Mira. Qué bonitito. Creo que no tiene un horario determinado ni para subir ni para bajar la bandera. Depende mucho del clima. No está tan sencillo, pero bueno, vimos la bandera bajando, por suerte, porque yo no estaba ni aquí, estaba llegando aquí. Ah, ellos van a entrar en la puerta principal allá, fíjate. En la puerta. Ah, qué chido. Espero unos soldaditos aquí, ¿no? Arreglando las cosas. Bueno, es eso, amigos. Abriu a porta e eles entraram. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que é aquele lugar. Agora eles vão colocar isso aqui, ó. Esse negócio aqui. Eu não sabia que eles tiravam isso e colocavam, não. Eu não sabia que eles tiravam essa coisa aí e poniam. Fíjense. Es todo un secreto. Ahí cerraron. Órale. Amigos, ahora son 3:20 de la tarde. Ya tiraron la bandera. Para quien piensa que la bandera se retira a las 6. Como yo, no es cierto, es cuando da las ganas. Entonces, es cuando no, es que ahora tenemos tiempo para ir a tirar la bandera, más tarde no vamos a tener. Entonces, ellos van a guiar los soldaditos y tiran la bandera. Mira, quebré la varita de mi banderita mexicana que compré. Bueno, voy a tener que pegarla con cola loca, no pasa nada. Pero amigos, es eso, el vídeo de hoy fue eso, maravilloso, amo hacer vídeos aquí en Zócalo, pero yo no voy a regresar aquí este mes, a menos que tenga algún evento especial, ¿no? Solo voy a regresar el grito y voy a regresar también para el desfile militar y también...
Paren todo, me confundí por completo. Miren, el desfile de la revolución es el día 20 de noviembre y yo creía que era en septiembre, pero no. Imagínate. Para el desfile, ay, tiene un otro desfile además del militar, tiene un otro, entonces para estos eventos voy a regresar, pero mi otro amigo es aquí, está lleno, lleno, lleno de gente, viejo. Ya estoy hasta viendo cómo va a salir el grito aquí, viejo. Tienen que ir muy temprano, como las 8 de la mañana, quedarse ahí parado hasta las 2 de la madrugada, 3. Viejo, está súper, súper cabrón eso. Pero es se preparar físicamente, psicológicamente, traer tu bolsita con paraguas, con capa de lluvia, con agua. Trae un baño también junto contigo, un banquito, un colchón, trae todo. Trae todo. Trae tu casa junto contigo y te quedas ahí parado para ver el presidente. Bueno, amigos, es eso. Es un gusto siempre servirles aquí para ustedes. Es un gusto siempre estar aquí en este canal que yo amo tanto. Y espero que a ustedes les tenga gustado, ¿sí? Yo voy a ir ver los indígenas. Voy a verlos. Me gusta ver cómo bailan y todo eso. Voy a enseñar aquí un poquito para ustedes cómo va a ser. Ya veo también una estatua ahí, humana, parada. Ay, Dios. Puras aventuras para el día de hoy. Pero creo que tiraron la bandera, mira. Las nubes, amigo. ¿Qué día es hoy, Alaís? Yo no sé qué día es hoy. Hoy es 8 de septiembre. Sí, 8 de septiembre. Y estamos aquí en el Zócalo. Súper, súper. Mira la estatua humana. Y aquí está el palacio. Amigos, está lleno de gente. Está lleno de gente. Fíjate. Amo, mira qué paisaje bonito. Tiraron también la bandera que estaba aquí arriba. A la bandera que está aquí arriba, quien tira es un hombrecito, un soldadito que sube y tira. Sube la escalera que está ahí y tira. Pero mira qué bonito. Súper, súper. Y me gustaría mucho entrar ahí para ver, para conocer, para saber qué tiene ahí adentro, además del presidente. Pero sé que tiene ¿cómo se llama? Mural de Diego Rivera. Sé que tiene. No sé si aquí o si en el otro. Ay, no sé. Pero creo que es aquí. Está súper. Súper, súper. Y mira el paisaje ahí. Ah, quería quedarme hasta más tarde para ver las luces. ¿Será que quedamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo quedaremos? ¿No? ¿Qué haremos mientras nos quedamos aquí? Vamos en otro museo, haremos un otro vídeo, ¿qué haremos? Bueno, amigos, es eso, ¿sí? Si va a tener más vídeos de este día o no, ustedes van se quedar sabiendo, ¿no? Ustedes van a saber. Es eso, un gran beso, un fuerte abrazo y bye.